Seguimos en Tertulia, seguimos en este lunes 29 de junio de 2020. Estamos con Rodolfo Saldain, Gabriel Mazarovich, Margarita Machado y Teresa Herrera. El sábado pasado se cumplieron 47 años del golpe de Estado del año 1973 y el comienzo de la huelga general, impulsada por la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, en rechazo a la ruptura institucional. El PIT-CNT y la Intersocial convocaron a dos caravanas aquí en la capital, una que partió desde la Universidad de la República y la otra desde la Plaza Huelga General. Las dos filas de coches confluyeron en la Plaza Lafone, en La Teja. Hubo movilizaciones similares en unas 20 localidades del interior. Por otro lado, el Frente Amplio también organizó una concentración que se llevó a cabo frente al Palacio Legislativo y que contó con la presencia de los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose, Daniel Martínez y Álvaro Villar. El viernes, la mesa política había aprobado una declaración en la que ratificaba su compromiso por el respeto de los derechos humanos, por verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Ese día, por otro lado, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, descubrió en el Palacio Legislativo una placa en homenaje a la llamada Generación 83, un grupo de jóvenes de todos los partidos políticos que militaron coordinadamente por la reapertura democrática. En el Poder Ejecutivo no hubo pronunciamientos oficiales y eso llevó a que en las redes sociales se discutiera el asunto. Hubo varios militantes Frente Amplistas que cuestionaron al presidente Luis Lacalle Pou por su silencio en esa fecha. ¿Con quién empezamos este tema? A ver, Rodolfo, contigo. Y vamos sorteando el orden. Intervenciones breves, por favor. Ahora sí. Bien. Ahora sí. En primer lugar, va de suyo, pero por las dudas, subrayo mi total rechazo a lo que fue el golpe de Estado del año 73. Y bueno, ya capaz que tenemos alguna oportunidad de avanzar en algún comentario al respecto. Me parece que está bien siempre recordarlo. El hecho de que desde el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, no haya hecho comentarios no me parece particularmente relevante. Simplemente creo que no fue un hecho que se considerara que merecía un comentario particular, porque bueno, 47 años es una fecha importante, de mucho tiempo, pero no necesariamente implica un pronunciamiento. Creo que está bien tenerlo presente siempre. Me ha tocado en más de una tertulia hablar del tema, porque ha coincidido en el entorno de las fechas. Y bien, creo que hemos ido aprendiendo que nunca más terrorismo de Estado. Me parece que todos estamos bien de acuerdo con eso. También creo que todos deberíamos estar de acuerdo con nunca más violencia política. Es decir, que eso tal vez se le ponga un poquito menos de acento y me parece que es bien importante. Ni terrorismo de Estado, ni violencia política para obtener lo que, lo que uno aspira de una sociedad. Cortito, Emiliano. Sí, vamos ahora con Gabriel, a ver si seguimos en ese ritmo. Bien, yo creo que es un día de enorme trascendencia, uno de los días de mayor trascendencia de la historia contemporánea del Uruguay. Y creo como que así se hace tanto público y defensa para recordar 180 años de una batalla, este día, que es un día central, debe recordarse. Además, hay una ley vigente, la ley 19.211, que declara el día de la resistencia y la defensa de la democracia. Ya no solo es un problema político, sino que hay, y tiene en sus cuatro artículos una serie de cosas establecidas para que se hagan. Entonces, me parece que es un día que debe ser referencial y me parece muy bien que se haya recuperado. Yo recuerdo, Emiliano, que en alguna tertulia incluso tuvimos que debatir con alguna gente que decía que la huelga general no había existido, que había sido una cosa indiferente, porque parte de la historia que se repitió eso. Y yo creo que recordar la huelga general es recordar un episodio que no solo de los trabajadores, pero sí de los trabajadores, yo soy breve, oponerse a un golpe general fue factor de unidad de los trabajadores. Antes de que existiera la CNT, en 1964, ante el golpe en Brasil, todas las centrales sindicales, que eran muchas en ese entonces,
se ponen de acuerdo en que si en Uruguay hay golpe, hay huelga. Y después lo ratifica la CNT. Y es la única huelga general en el mundo de 15 días sin una reivindicación salarial. En defensa de la libertad y de la democracia. Yo creo que es un hecho muy importante a destacar, y es tan importante, Emiliano, que recordar el 27 de junio, en el medio de la dictadura, siempre fue tan importante, que la dictadura generó cada 27 de junio represión bestial. Detuvo, despidió y torturó gente para que no se recordara el 27 de junio. Yo voy a recordar en el telegrama a Nibia Zabalza Garay, que fue asesinada un año después, cuando el pueblo uruguayo salió a recordar el primer aniversario del golpe. Y en mi caso, en el año 81, soy detenido también por salir a volantear abajo la dictadura Libertad para los Presos Políticos el 27 de junio de 1981. Vamos. Entonces, creo que termino con esto. Creo que es muy importante la fecha, que es muy importante la resistencia del movimiento sindical y popular, y recordar a los sectores democráticos de los partidos tradicionales, al Frente Amplio, que se opusieron al golpe, porque hubo otros que lo apoyaron. Y está muy importante también recordar a los que lo apoyaron. Margarita. Es un tema que evidentemente tiene ese aspecto, pero también lo que quiero decir es que el 27 de junio no surgió como un clavel del aire. Yo creo que el tema del golpe de Estado tiene un proceso anterior. En primer lugar, también estoy de acuerdo con lo que dijo Rodolfo, que también tenemos que celebrar recordar que no se debe atentar por la fuerza contra las instituciones democráticas, porque no olvidemos que el movimiento armado, la guerrilla armada en Uruguay, comenzó en el año 62 contra un gobierno colegiado blanco. O sea, que cuando digo colegiado es por la cuestión de que era un gobierno que no tenía esas características de que después se le puede atribuir a Pacheco Areco, que ya era un gobierno. Un gobierno colegiado tiene una nota de pluralidad y también de fragilidad en el ejercicio del poder, ¿no? Allí comenzó, y también no quiero olvidar que en febrero, que fue cuando considero que efectivamente comenzó el golpe de Estado, hubo manifestaciones afines a algunos comunicados que hicieron los militares, y bueno, y eso esa suerte de digamos de cercanía con algunos postulados, donde se traslada el tema de lo que es la institucionalidad civil enfrentada a un golpe militar, a todos los temas de oligarquía o pueblo, en fin. Es un proceso que no es tan así, que empezó el 27 de junio del 73, no. Yo recuerdo, mi padre era senador cuando el golpe de Estado por Unidad y Reforma, y recuerdo su dolor cuando en Rivera nos enteramos que el general Francese, que era un general republicano, no era aceptado por las Fuerzas Armadas. Yo tenía 14 años y recuerdo con el dolor, mi padre con los ojos llenos de lágrimas dice: se está terminando la República. Dice, esto es muy grave. O sea, y lo analizo hoy ya con otra edad, los hechos históricos, y creo que fue allí donde comenzaron las cosas. No es tan sencillo. Estamos de acuerdo y me alegro muchísimo que el movimiento obrero reafirme su convicción republicana en forma permanente, y aspiro que tengan la misma postura frente a otras dictaduras del mundo también. Entonces ahora con Teresa hacemos la primera vuelta, capaz que queda tiempo para alguna intervención más, pero... Teresa, ¿qué decías tú? Lo primero que quiero decir es nunca más. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, que quiero decir que el golpe de Estado en Uruguay se enmarca en una cosa bastante más amplia que es el plan Cóndor, ¿no? Es decir, más allá de
de lo que son las particularidades de cada país, el golpe de Estado se iba a dar sí o sí, porque eso era el planteo que había en esa etapa histórica y en ese momento histórico. Yo tengo la edad suficiente como para haberlo vivido un poquito más grande que Margarita, lo viví además en Argentina, donde tuvo otras características. Yo vine a vivir acá recién a fines del 80, pero realmente yo lo primero que quiero es eso. Y cuando digo nunca más, quiero manifestar mi preocupación, no solo porque el gobierno, desde el punto de vista del Ejecutivo, no hacia el Legislativo, con Beatriz Argimón sí lo recordó, pero no haya tenido una palabra para este tema. Quiero congratularme de que el movimiento obrero, como decía Margarita, realmente haya reivindicado, porque también es cierto que hubo claroscuros en esa etapa, ¿no? Es decir, los comunicados 4 y 7. Teresa. El apoyo, y además, en vinculación a. ¿Qué? Estoy acá. Sí, sí, pero se entrecortó. Estabas hablando de los comunicados 4 y 7, ¿y entonces? Claro, digo, y a mí me gustaría que dentro de eso, de todo eso que no es tan complejo, no es tan blanco-negro, lo único blanco-negro o la división de aguas es nunca más, es decir, la dictadura no, la democracia sí, y eso sí es blanco-negro, me gustaría que empezáramos realmente a trabajar estos temas en la educación. Es cierto que es el pasado reciente, es cierto que puede no ser fácil, pero también me ocupa que ya haya un 60% de un 40% de gente en Uruguay que no cree que la democracia sea el mejor sistema, cuando en realidad Uruguay siempre se destacó en cualquiera de estos tipos de estudios con una fuerte defensa de lo que es el sistema democrático en el concierto latinoamericano y en el concierto mundial. Esto, entonces yo creo que sobre todo quienes vivimos la dictadura tenemos la obligación de transmitir lo terrible que fue diciendo nunca más. No nos vamos a proponer hoy el objetivo de discutir este asunto a fondo, que además lo hemos tratado tantas veces en otros aniversarios, ¿no? Quizás la pregunta que estaba planteada, el punto de partida de esta charla hoy es si había que conmemorar o no y de qué manera un nuevo aniversario del golpe de Estado. Aparecía recién, por ejemplo, en la intervención de Margarita y también en la de Teresa, la complejidad del asunto, ¿no? Como que tal vez tenga más dimensiones que las que tú, Gabriel, ponías sobre la mesa en tu primera intervención. ¿Qué decís sobre eso? Tiene múltiples dimensiones. El problema es que hay dimensiones centrales y dimensiones que no. Yo creo que el ocultamiento del papel de la huelga general durante años es un tema que debemos reivindicar. Porque además la memoria es el presente del pasado, es lo que hacemos con el pasado hoy. Bueno, resulta que el movimiento sindical estuvo en contra del golpe y reivindica la lucha contra el golpe. Y los sectores como la Asociación de Banco y la Asociación Rural que apoyaron el golpe y que apoyaron además el impacto en la movida de los generales, puede ser del MLN, pero sí, hablemos del proceso largo. Los estaqueamientos a los obreros empezaron en la década del 50 en Uruguay. Los mártires estudiantiles, los asaltos de los grupos fascistas como la JUP y el Escuadrón de la Muerte a los liceos, a las facultades, empezaron en esa época. Y el planteo de un sector es así. Yo sé lo que pasó con los comunicados 4 y 7 y el famoso editorial del Popular que me cuentan. Me lo tengo. Ahora, lo cierto es que 3 días después el Popular dijo otra cosa, que el 27 de junio el Popular apoyó la huelga y fue ocupado y todos sus trabajadores detenidos y torturados, y el país siguió apoyando la dictadura. Y es muy cómico que le exijan una autocrítica al Popular, que después tiene el Partido Comunista, Ramón Pérez, el primer muerto en la dictadura, y a Vladimir Roslik, el último muerto en la dictadura, y hoy ese diario que apoyó la dictadura y que fue, y que además cuyo uno de sus directores fue el interventor de la Universidad Narancio, sigue hablando como si nada, ¿no? Y termino con una cosa, los que integraron el Consejo de Estado de la dictadura, ¿no? Fueron Echegoyen, que era presidente del directorio del Partido Nacional, y obviamente otros lo pusieron, pero estuvo Echegoyen. Bordaberry, que era presidente. Ah, y además, entre otros, Juan Carlos Blanco,
ni Jor, que fueron consejeros de Estado. Entonces, el problema es discutir todas las dimensiones, yo estoy de acuerdo, que además fue, hablando ahora del salario de Rodolfo, que yo comparto que hay que ver en general y no quedarse en el 2000. En la dictadura, con la represión bestial a los sindicatos, el poder adquisitivo del salario cayó un 50%. Rodolfo estaba levantando la mano. Esperamos más. Entonces, hablemos de todo eso, porque aquellos... y el planteo de Teresa, que a mí me interesa mucho. O sea, cuando se habla de la teoría de los dos demonios, no, hay que decir que los dos demonios eran viajeros frecuentes y tenían millas en aviones, porque hay que explicar cómo los dos demonios sembraron de dictadura a América Latina de arriba abajo, desde Guatemala, El Salvador, Honduras, casi todos los países, Stroessner, Pinochet, meses después, Videla. Y entonces explicarlo, sí, yo estoy de acuerdo, todas las dimensiones. Pero hay que recordar el 27 de junio, nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. Hay que hacerlo, hay que recordarlo. Ahora sí, Rodolfo. Sí, bueno, Gabriel no pierde alguna de sus mañas, ¿no? Es decir, hablar largo, por ejemplo. Igual, los comunistas de hoy no son como los de antes, ¿verdad? Es decir, a mí me alegra mucho la posición de Gabriel, que realmente también reconoció que la posición del Partido Comunista en la década del 70 no fue exactamente esta, ¿verdad? Es decir, por el contrario, en febrero del 73, el Partido Comunista decía que en definitiva la pelea era entre la oligarquía y pueblo, y que el pueblo era los civiles y militares, y cito textual, y es en definitiva en el pueblo, en la unión de los orientales, civiles y militares, donde reside la supremacía de la victoria en la lucha. Es decir, realmente, el Partido Comunista se enredó en su razonamiento marxista-leninista. No le dejó ver con claridad lo que estaba pasando. Y lo mismo le pasó a la CNT. Es cierto, después, en junio, estuvieron en contra y sufrieron duramente la dictadura. Pero no se puede ignorar que quedaron enredados en su propio razonamiento ideológico. Dejo ahí, otra vez para ser breve, Emiliano. El mate que más une a la familia, el que todo el mundo admira porque es del Uruguay. Mate tomo y más te quiero porque somos Uruguay. Yerba mate Campo Claro y a matear. Campo Claro, productos orgánicos. Puntos suspensivos, puestos de manera artificial, seguramente, porque la pregunta es en qué momento podríamos ponerlos en un tema como este, ¿no? ¿Cuántos minutos más habría que dedicarle hoy? No sé, lo dejo abierto para que se discuta eso también. En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. En CEM sabemos que sos experto en darles tranquilidad.